En nuestra historia reciente como seres humanos, hemos desarrollado el hábito de transformar a nuestros semejantes en números. Hoy en día, yo, tú, que estás escuchando este vídeo, ya no somos nosotros. Somos números. Eres un número de identificación, un número de la seguridad social, un número de cuenta, un número de factura, un número de póliza. En los deportes incluso, eres un número de clasificación. Y en el caso de los niños, cada niño es su nota. ¿Qué tal estás, amigo mío? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Educando Héroes, tu canal de desarrollo personal infantil. Te encuentras ante uno de los vídeos más ambiciosos de este canal y quizá en el que nos vamos a poner más serios. Pues vamos a hablar de la gran obsesión, con mayúsculas, de la educación actual, las notas. En un mundo digital donde todo funciona con números, la importancia de la persona, del ser humano, está siendo reemplazada por esos números. Números que, especialmente en los niños, determinan su valía, su talento y su éxito en el futuro. O al menos, eso es lo que quieren que creamos. El gran objetivo que me propongo en este vídeo es hacerte consciente de este gran quiste, esta mala hierba, este gran error que está fuertemente enraizado en la educación, y que son las notas. Puede que ahora mismo pienses que exagero, y eso es porque este tema, el de las notas, lo tenemos totalmente normalizado. Pero si me acompañas durante unos minutos, este vídeo puede suponer un cambio de paradigma para ti. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Creo que la mejor forma de empezar a abordar el tema es que recuerdes tu propia experiencia con las notas en tu infancia. Y es que, dependiendo de las notas que acostumbraras a sacar en la escuela, estoy convencido de que tu entorno se comportaba de una forma u otra contigo. Por ejemplo, si hablamos de un niño que saca sobresalientes de forma continua, lo normal es que lo tratemos como un niño bueno, inteligente, con talento. Le ponemos la etiqueta de una persona que tiene mucho futuro. Depositamos nuestra confianza en él. Sabemos que logrará hacer todo lo que se proponga. Le brindamos halagos constantemente. Pero por otro lado, ¿qué ocurre con ese niño que siempre saca suficientes? Pues que lo tratamos como un niño, bueno, que pasa por el filtro, justito. Es un niño normalito, sin ninguna habilidad destacable. Si pensamos en su futuro, no lo vemos dirigiendo una gran empresa, ni liderando un proyecto enorme. No confiamos en que consiga grandes metas. Y no solemos darle muchos halagos, porque, en fin, no es un chico de grandes notas, y no es un chico brillante. Este último caso, el del chico que siempre saca suficientes, lo he vivido yo, en mis propias carnes. Es más, yo era un estudiante que fue empeorando sus notas conforme subía de curso. Y la realidad era que los profesores apenas me prestaban atención. De cuando en cuando me soltaban algún comentario del estilo: venga, tienes que esforzarte más, puedes hacerlo mejor. Pero me lo decían de un modo cansino, sin confianza. Yo podía notar en su tono de voz que no confiaban en que pudiese mejorar. Me tenían etiquetado. Era el chico de los suspensos o de los suficientes. Y así me iba a quedar. Puede que tú también te sientas identificado en cualquiera de los dos extremos. Si eras un niño de muy buenas notas, puede que sintieras esas expectativas tan altas que los mayores depositaban en ti. Puede que sintieras esa ansiedad por ser siempre el mejor, por no decepcionarles, por cumplir lo que se esperaba de ti. Por un lado,
te sentías contento por tener esas notas tan buenas, pero por otro, era como vivir encadenado a ellas. Una especie de maldición que no te dejaba ser tú mismo. Es complicado de explicar con palabras, pero si te estás identificando con esto, entenderás a lo que me refiero. Y si eras de los alumnos que permanecían estancados en la media o en el suspenso, seguro que recuerdas la sensación. Esa sensación de sentirte poco valioso por no sacar buenas notas. Sentir que estabas decepcionando a los demás. Llegar a sentir, incluso, que eras un auténtico inútil, como fue mi caso. La conclusión a la que quiero llegar con todo esto es la siguiente. Las notas son injustas. Son injustas. Tanto si eres un niño de dieces, como si eres un niño de media alta, de aprobados justos o de suspensos. Si eres un niño de dieces, sentirás esa presión por mantener la excelencia y la perfección. Siempre deberás ser el primero y no cometer ningún error. Para ti, un 9,5 será un fracaso enorme. Si eres un niño de medias altas, creerás que eres bueno, pero no lo bastante bueno. Sufrirás esa misma ansiedad, en este caso, por alcanzar a los niños que están por encima de ti. Estarás obsesionado por superarles. Si eres un niño de aprobados, te sentirás como uno más. Un niño que no tiene nada especial, que tendrá que conformarse con lo mínimo, que será uno más del montón. Y si eres un niño de suspensos, llevarás siempre la etiqueta de fracasado. La razón de que las notas sean injustas es muy sencilla. Un número no puede definirnos como personas. Un número no puede definir tu valor como persona. Ten esto muy claro, una nota no evalúa tu capacidad personal. Lo que evalúa es tu desempeño en un campo muy concreto. Y es que la escuela sigue siendo tremendamente rígida en los contenidos que evalúa. A los ojos de la escuela, un buen estudiante es el niño que destaca, principalmente, en matemáticas y memorización de contenidos. En cambio, fíjate, la creatividad, las artes, el deporte y, sobre todo, los talentos genuinos son totalmente ignorados. Si tu hijo tiene un gran talento para la interpretación, para el teatro, ¿crees que el boletín de notas lo va a tener en cuenta? Pues no. De hecho, lo que se hace es ignorar ese talento y se redirige al niño a lo que es realmente importante: las matemáticas y la memorización. La única excepción es que el niño tenga precisamente talento para las matemáticas y para memorizar. Hay niños así, claro, y ellos se sienten muy a gusto en este sistema. Pero no todos los niños son así. El niño que tiene un talento genuino que no es matemáticas y memorización, no pasa por el aro. No cumple con los requisitos, con lo que se espera de él. Y obtiene, en consecuencia, notas más bajas o incluso suspensos. Date cuenta de que es una situación ridícula. Y es que siempre pienso en el mismo ejemplo. Imagínate que te vas de visita a un zoo. Y al entrar, para tu sorpresa, no haces más que ver elefantes. Y entonces le vas a preguntar a un cuidador: oiga, pero ¿dónde están los demás animales? A lo que él te responde: no, es que en este zoo solo admitimos elefantes. Es un ejemplo un poco cómico, pero ilustra perfectamente lo que ocurre. En la escuela, solo se promociona a los alumnos que se ajustan al molde, a lo que queremos ver. Las buenas notas son para aquellos que cumplen los requisitos. Por otro lado, hay algo que también quiero que comprendas. Los niños están tan identificados con las notas, es decir, les otorgan tanto valor,
que su autoconcepto y su confianza dependen de ellas. Y te pongo un ejemplo. Una vez estaba en un sexto de primaria y los niños acababan de recibir la nota de su examen de lengua, que era sobre tiempos verbales. Y uno de los chicos, que había suspendido, tenía una cara de triste que no podía con ella. Y además se pegaba la bronca a sí mismo. Se decía, ¡qué idiota soy! ¡Soy un inútil! Imagina por un momento que ese mismo niño hubiese sacado un 10. Sus comentarios habrían sido totalmente al revés. ¡Oh, qué bueno soy! ¡Si es que soy increíble! ¡Cuánto valgo! Si hoy saco un 10, soy un genio. Si mañana saco un 5, soy un fracasado. ¿Te das cuenta de la locura que es esto? Y es que fíjate lo que te quiero decir con esto. Ese niño está construyendo su autoimagen en base a la nota de un examen. No, perdona, tú no eres ningún inútil. Has suspendido un examen sobre tiempos verbales, pero eso no quiere decir que seas idiota. ¿Te das cuenta de la obsesión casi patológica que estamos creando a los niños? Perdona que me ponga así, pero es que yo lo he vivido, tanto como alumno como maestro. El estado emocional de los niños llega a depender totalmente de las notas, hasta verdaderos extremos. Recuerdo otro niño que había sacado un 8,5 en matemáticas, y como es lógico, yo le felicité por ello, pero el niño no estaba contento, quería más. Quería el 10 y se pasó el resto del día enfurruñado por eso. Fíjate lo que hemos dicho antes. Un niño que está acostumbrado a sacar 10s considera un absoluto fracaso sacar un 8,5, cuando en realidad es una nota muy buena. ¿Eres consciente de la cantidad de alumnos de primaria y sobre todo de secundaria y bachillerato que padecen trastornos de ansiedad? Hay alumnos de bachillerato que se medican, que toman pastillas para rendir mejor en los exámenes o incluso para dormir por la noche. ¡Por favor! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué locura es esta? Basta ya de normalizar esta ansiedad por las notas, como si fueran de vida o muerte. Basta ya de etiquetar a los niños. Basta ya de construir su autoconcepto en torno a ellas. Escúchame bien, amigo mío. Que tu hijo, o tu alumno, o tú mismo, suspendas el examen de tiempos verbales, no te convierte en un fracasado. Ni en un tonto, ni en un inútil, ni en nada parecido. ¿Sabes la mentalidad que yo tengo como maestro? Bueno, si de mí dependiera, no pondría notas. Eliminaría los números por completo. Pero claro, estoy obligado a poner notas. Pero aún así, cuando un alumno saca un 9, un 7 o un 3, me da igual. Lo que siempre pienso y en muchas ocasiones les digo a los alumnos es: esta nota no te define. Tú no eres esta nota. Porque es una nota que evalúa a mi alumno en un campo muy concreto y de una manera muy concreta. Pero lo verdaderamente valioso del alumno jamás, jamás me lo dirá un número. Tachamos a los alumnos de poco valiosos por suspender las notas. ¿Y cuántos casos conocemos de gente que cateaba en el colegio y que después lo petó en la vida? Muchos de los grandes genios de la historia fueron fracasados en el colegio, en sus notas. Yo, no me malinterpretes, yo no me considero un grande de la historia, pero yo era, a todas luces, un fracasado en la escuela. Mis notas eran un desastre, y hoy soy súper feliz. Tengo una vida increíble, y, escúchame bien, si esas notas que me ponían en el colegio fuesen realmente determinantes para mi vida, hoy debería ser una persona tremendamente infeliz. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto?
A corto plazo, las notas no tienen pinta de desaparecer. Pero tú, que sigues escuchando este vídeo, puedes hacer mucho. Mucho, te lo aseguro. Puedes elegir ser un verdugo, un padre o un profesor obsesionado con las notas. Puedes elegir pensar que una nota determina la valía de tu alumno o de tu hijo. O puedes elegir que, sencillamente, las notas no son importantes. La conclusión es así de clara. Las notas no son importantes. Recuerda lo que te acabo de decir. Mis notas como estudiante fueron un desastre. Y sin embargo, aquí me tienes. Hoy tengo una vida llena de felicidad. ¿Qué es una nota? ¿Algo que me dice que conoces los tiempos verbales? ¿Que sabes multiplicar y dividir? ¿Que conoces las capitales de Europa? Bien. ¿Y eso qué dice sobre tu valor como persona? ¿Todas esas cosas que suspendes o que apruebas con sobresaliente marcarán la diferencia en tu vida? Cuando te encuentres en un punto de inflexión en tu vida, ¿qué valdrá más? ¿Los tiempos verbales? ¿Las matemáticas? ¿Las capitales de Europa? ¿O la bondad? ¿La capacidad de superarse? ¿El talento? ¿La capacidad de saber perdonar? ¿De seguir adelante? ¿La creatividad? ¿La empatía? ¿El altruismo? En definitiva, la valía personal. Eso es lo verdaderamente importante, señores. Eso es lo que debes buscar y lo que más debes valorar en tu alumno o en tu hijo. Un alumno mío que termina el curso sin llegar a los contenidos curriculares, pero que sale siendo una buenísima persona. Para mí, eso es un éxito de primera. La reflexión, si has llegado hasta este punto del vídeo, es que no pierdas el alma por los contenidos y las notas. No te obsesiones por los objetivos, por los exámenes, por los números. No te obsesiones porque tu hijo sea un crack de sobresalientes. Recuerda siempre esto, las notas importan muy poco en las situaciones realmente importantes de la vida. Por otro lado, y aquí reside una de las claves, sé que la nota es algo obligatorio en muchos casos, pero si eres maestro, madre o padre, te animo a que no te quedes ahí. No consideres ese número del examen un punto y final. Me explico. Cuando el niño te traiga un examen, lo primero de todo, ignora la nota. Tanto si es un 5, un 7, un 3 o un 9, me da igual. Ni caso. En segundo lugar, agarra ese examen y pregúntale al niño, ¿sabes lo que has hecho bien? Fíjate, ¿sabes lo que has hecho bien? No sabes lo que has hecho mal. Lo que has hecho bien. Empezamos por eso. Por poco que sea, anímale a buscar lo que ha hecho bien y felicítale por ello. Sí, claro que sí, felicítale. Oye, ¿que solo tenemos que mirar lo que se ha hecho mal? Dale la enhorabuena por sus aciertos. A continuación, y revisado lo que ha hecho bien, que busque lo que ha hecho mal y que tome nota de ello en una libreta. Para ello, anímale a agarrar una página y dividirla en dos columnas. En la izquierda, que escriba eso que ha hecho mal. No me ha salido bien la parte de multiplicaciones con decimales. Perfecto, lo apunto. Y en la columna de la derecha pondremos por qué ha salido mal. Y aquí es donde intervenimos nosotros, tanto como padres como maestros. Tenemos que animar al niño a que reflexione sobre por qué se ha equivocado. ¿No entiende del todo el concepto? ¿No ha practicado suficiente? ¿Tiene alguna muletilla que le hace equivocarse? Que tome conciencia de por qué se equivoca, muy importante. Y tercer paso, y aquí viene la clave. Utilizar esa información que hemos conseguido para mejorar.
Sabemos lo que hemos hecho mal y por qué. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a mejorar! Con esto, cambiamos algo que es fundamental. Dejamos de considerar ese examen, esa nota, como un punto y final. Lo que siempre hacemos, fíjate, es entregar el examen e ignorar la información que contiene. Solo miramos la nota, pero lo que hay dentro lo pasamos por alto, tanto los aciertos como los errores. Craso error. Los aciertos sirven para reforzar la autoestima del alumno. Y los errores son valiosa información que nos ayuda a mejorar. Yo te pregunto, si en tu infancia las notas no hubiesen importado tanto, si te hubiesen felicitado más por tus aciertos, si te hubieran ayudado a mejorar tus errores, en vez de crucificarte por ellos, dime la verdad. ¿No habrías sido más feliz? Pues hoy, amigo mío, la felicidad de tus hijos y de tus alumnos está en tus manos. Cambia los esquemas, hazlo por ellos y por ti también. Porque educar sin estar presionados por las notas, educar con la tranquilidad, el afecto y apreciando la gran persona que es el niño, ¿no te parece que es mucho más gratificante para los dos? Te animo a que me dejes en los comentarios qué piensas sobre esto, para que toda la gente que vea este vídeo se sume al cambio. Amigo mío, hoy te doy las gracias de manera especial por estar aquí. Gracias por esforzarte cada día en hacer la vida de los niños más feliz. Te mando un fuerte abrazo, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta muy pronto!